7 azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdona, sigan intentando. 19 rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Perdona, sigue intentando. Recomendando fidgets para la playa o la piscina. Primero te recomiendo los puppets. Si se mojan no les pasa nada. Y son muy grandes, así que solo llévalos si te caben. Después los marble meshes. Yo creo que son perfectos para llevarlos, porque son chicos y caben en todas partes. Además, si se mojan no les pasa nada. Y lo último, los stress balls. Son muy chicos, así que ten cuidado en perderlos. Pero los puedes llevar en la piscina mientras nadas. Te los recomiendo. 12 rosa. Tengo que ir a buscarlo en un tiempo. Ok, acá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perdona, sigue intentando. Tutorial del spinner de Legos. Van a necesitar 3 de estas piezas. Son todas aplastadas y son de 3. Vas a necesitar un círculo. 2 ruedas de cualquier tamaño o cualquier color. Un tipo de palo como este, que tenga una punta así. Una flor, y si tienes otra flor también, pero te recomiendo una flor y uno de estos. Por cierto, todas estas fichas son de Legos. Vas a empezar a ponerle una de estas fichas a todos los lados, así. Ahora le metes una rueda al palo, y se lo metes por el hueco, así. Ahora solo metes la otra rueda. Así. Del lado que no tiene bolita le pones este. Y el lado que sí tiene bolita le pones la flor. Listo. Y ahora tienes tu spinner de Legos. Recomendando fidgets para la escuela. Primero te recomiendo los marble meshes. Son chicos y caben en muchas partes. Lo mejor es que no te interrumpe porque no hace sonido. Y pues es divertido. Después te recomiendo los bike chains. Son muy chicos y ten cuidado en perderlos, pero estos tampoco hacen sonido. Y por último te recomiendo los puppets. También pueden ser otros puppets, pero te recomiendo los que tienen letras. Ya pues porque aprendes mientras te diviertes. Ok, 9. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Felicidades! Te tengo que seguir de vuelta. Mándale esto a tus papás. Mamá, papá de la niña que le envió esto. Por favor, por favor, por favor, cómprele un fidget toy a su hija. Ella lo desea mucho. No importa el color o el tamaño. La va a ayudar a relajarse y a desestresarse. Y así dejará de estarla molestando todo el día. Por favor, por favor, por favor. Razones por las que deberías seguirme. Pero espera, si esto te está apareciendo en el para ti, por favor, sígueme y continúa viendo el video. La primera razón es que trato lo mejor para hacerlos felices y que disfruten mi contenido. Mi otra razón es que hay mucha gente que le gustan los fidget toys y mi contenido es de muchos fidget toys. Entonces, si te gustan, por favor, sígueme. Y también respondo preguntas, hago retos y hago cosas para que la gente de mi cuenta se sienta feliz. Y también como... Y a la otra razón es que trato muy bien a mis fans y a mis seguidores. Y mi última razón, trato lo mejor para hacer videos muy buenos para que ustedes lo disfruten y sean en mi contenido. Aunque no tengo tiempo, siempre trato lo que puedo. Y si te quedaste al final, muchas gracias. Pero por favor, ¿puedes copiar el link o seguirme? Recomendando 3 fidgets, parte 1. Primero recomiendo estos puppets. Tienen muchas formas y muchos colores. Y además son muy desestresantes y divertidos. Después todos estos cubos. Tienen muchas maneras de usarlo en un fidget. Después el walkie track. Cuando lo tocas se pone de otra forma. Y es muy satisfactorio escucharlo. Lo amo. Recomendando fidget toys para el avión o para ir de viaje. Y primero de todo te recomiendo llevarlos todos en una mochila. Pero estos son algunos. Te recomiendo llevar los Simple Dimples. Estos tienen ganchos para engancharlos y no se te pierdan. Y son súper divertidos. Después los Poppits. Estos son súper relajantes. Y muy grandes, entonces posiblemente no se te pierdan. Y por último los Marble Meshes.
Estos son súper divertidos y silenciosos y ayudan para que no estorbes a los otros pasajeros. Ahora Fietoids que no recomiendo. Bueno, no recomiendo ningún tipo de stress ball, casera o comprada. Ya saben que es muy fácil de romperse. Y por último, no te recomiendo llevar cualquier tipo de slime o putty, ya que si se te riegan, vas a estar en un gran problema, porque se pueden regar en cualquier lugar. Y listo, eso es todo. Ya que muchos me han pedido en hacer tutorial de cómo hacer el vómito en arena, les voy a decir. Primero de todo, agarra arena mojada. Eso le dará más resistencia al molde. Y colócaselo al pop-it. Ya cuando está la arena en el pop-it, restriégalo hasta que quede plano. Y encuentra un lugar que también sea plano. O si no, solo másalo con tus manos. Y después solo mueve el pop-it en la arena. Le das vuelta y le golpeas un poco. Y cuando ya esté listo, le quitas el pop-it, que sirve como un molde. Y ya estará listo tu pop-it. Ah, perdón, el pop-it de arena. ¡Listo! Fidget hole. Primero los pop tubes. Estos ya los abrí. Me encantan. Ahora este huge mochi. Oh my god. Está pegajoso. Siguiente estos puppets. Primero este de piña. Este me gusta porque tiene como figuritas. Ahora estos spinner dimples. Está este, que es como un dimple digits. Y este es el último. Me encantan los colores. También gira genial. Ya por último estos mini puppets. Me encanta la figurita, qué lindo. Y listo, eso es todo. Hola a todos, perdónenme por lo que hice con el pop-it. Sé que no muchas personas tienen pop-its y por eso estoy muy agradecida que los tengo. Pero era un reto que tenía que cumplir hace mucho tiempo. No sé si pueden ver, pero si se meten en mi perfil van a ver un video como este. Y se supone que si el video llegaba a 5.000 likes, cortaba un pop-it. Y bueno, se pasó de 5.000 likes y ahora llegó a 6.000. Entonces por favor, no me juzguen porque esto fue solo un reto. Y además, lo corté porque también ese ya tenía un hueco y no lo usaba mucho. Y lo bueno es que hice mini pop-its con él. Y quedaron muy buenos, a mí me encantan. 28 rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Perdona, sigue intentando. Apuesto que puedo pop este pop-it antes que tú des like, follow, compartir y comentar. Edición difícil, ya que todos me están diciendo que está súper fácil. ¡Ya! ¡Ya!